Messi no es de hablar mucho en el partido, ¿no? Messi es un chico igual especial porque si le pega una patada, se levanta y viene a por otra patada, ¿sabes? No tiene miedo. Por eso es para mí, está entre los tres mejores en la historia del fútbol que he visto jugar. Mucho respeto, mucho cariño por Messi, ¿no? Que es una cosa de loco. Yo me acuerdo mucho cuando el partido que jugamos en Rosario, que Argentina tenía que ganar para cualificarse para el Mundial. Dice, nosotros, los brasileños, ganamos el partido y íbamos al Mundial, ¿no? Clasificábamos. Entonces, como era un partido muy importante, la Argentina pone el partido a Rosario, porque ahí igual la cancha... Sí, la cancha central, me acuerdo. Eso es. Y nosotros la metemos 3-1 a Argentina, ahí jugamos muy bien, y era una Argentina que vamos... Uno de los máximos ídolos que tengo en mi vida, que se llama La Brujita Verón, y jugó el partido ese. Me encantaba, vamos, me encantaba. Y hemos ganado 3-1. Messi no es que ha hecho mucha cosa. Y bueno, es lo que voy a llevar para mi nieto, a mis hijos, a toda, para mi historia, ¿no? Hemos parado a Messi. Al menos este partido hemos parado a Messi. No, yo me acuerdo una que tengo una foto en mi casa que él viene a hablar conmigo. Yo no me acuerdo lo que lo dijo, ¿no? Pero... Él hace una pareja con uno y cuando viene, ahí viene, pero no fue por querer. Aquí le pega acá y sí, le sale sí. Un poco de sangre en la nariz. Y se levanta y viene a hablar alguna cosa conmigo. Yo le he dicho, te quiero mucho. España, el único equipo que no gané en España fue Barcelona. Barcelona, el máximo que conseguí fue el empate 2-2 cuando jugaba en Almería. Empatamos con el Barça 2-2. Que le metió dos goles de todo, pero tenía un equipazo, Ronaldinho Gaúcho, Eto'o, tenía Deco, Messi. Era un empate para nosotros como más que una victoria, ¿sabes? Sí, sí. Con el Real Madrid nosotros ganamos 2-1, el Real Madrid de Galácticos, que tenía Zidane, Ronaldo Fenómeno, Beckham, Roberto Carlos. Bueno, todo el equipazo ese que llamaban de los Galácticos, ¿no? Hemos ganado 2-1 en el Bernabéu y 2-1 lo marcó Felipe Melo. Entonces ahí el Madrid ya gané. Y el Madrid lo gané también en Champions League y muchos otros partidos más. Pero con el Barcelona, siempre que jugué con el Barcelona fue con equipos pequeños. Menos uno que jugué cuando estaba en la Fiorentina fue en un partido amistoso. Ya con el Real Madrid no, ya estaba en equipos como la Juve, como el Galatasaray. Entonces ya podía jugar de grande para grande.